Un saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos al programa Hablando de Salud, programa que patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe junto a la Concejalía de Sanidad y también pueden oír por nuestra radio, por Palancia FM. Les vamos a hablar hoy de alimentación y también de esas posturas que tenemos muchas veces que no son sanas para nuestro cuerpo. Y para eso contamos con la presencia de las enfermeras escolares, con Santa y con Patricia, que nos vuelven a visitar. Nos hablaron mucho del lavado de manos y de todo el tema COVID, pero hoy pues lo dejamos un poquito de lado y nos centramos en esa alimentación tan importante. Nos levantamos por la mañana, ¿qué hacen ustedes? ¿Desayunan? ¿No desayunan? El niño, yo no tengo hambre, hay otros que se comen la bollería entera, que tampoco es nada sano. Pero uno cuando se levanta por la mañana, hay que ponerle gasolina al cuerpo. Es como si no le hubieras puesto gasolina a tu coche. Lo primero, el desayuno, importante. Y un buen desayuno, no un desayuno cualquiera. Tenemos todo el día para desgastarlo. Así que todo lo que se coman por la mañana está permitido, pero que sea sano. Muchas gracias a las dos por estar hoy aquí conmigo de nuevo y yo no sé qué quiere comenzarme a hablar sobre ese tema. Vamos a comenzar con la alimentación, pero con ese desayuno que parece que hay mucha gente que se le olvida. Pues sí, la verdad es que el desayuno es primordial, porque sobre todo en edad escolar pues nos da tanto fuerza física como mental para empezar la jornada y tener un buen rendimiento en el colegio. Entonces, ese desayuno, ¿qué debe de llevar? Pues un lácteo, ya sea leche, yogur, queso fresco, cereales en forma de galletas María, tipo galletas María, pan o cereales industriales, pero tenemos que comprobar que sean lo más sanos posibles. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que no estén azucarados, que no tengan, porque normalmente los que hay de todos los colores y sabores, pues llevan muchísimo azúcar. Entonces hay que evitar los azucarados y si pueden ser integrales, mucho mejor, porque nos ayudan a nuestro tránsito intestinal. Y luego pues una fruta, ya sea pues en forma de zumo natural o una fruta avocados, que también es muy buena para nuestros dientes, el morderla, y también nos aporta mucha fibra y vitaminas. Entonces, pues eso es lo esencial del desayuno. Eso sería un desayuno súper completo. Un desayuno muy completo, y lo que no nos tenemos que olvidar también son de esas 5 tomas al día. Porque hay mucha gente que dice, no, yo desayuno bien, pero hasta llegada la tarde que no me apetece nada. No, es decir, tenemos que alimentar al cuerpo 5 veces al día. Unas son más abundantes, otras menos, pero también es importante, porque así nunca tenemos esa sensación de hambre, lo vamos alimentando poco a poco y también el cuerpo necesita hace un desgaste calórico a la hora de hacer la digestión, que también es positivo, porque hay gente que cuando hablas de 5 comidas se echa las manos a la cabeza. Eso es comer mucho, pero sí. No es así, ¿no? No es así para nada. Lo que hace es que repartamos en nuestra alimentación en 5 comidas, pues es que no tengamos la sensación de hambre a toda hora. Estás saciada o saciado y entonces tu cuerpo no te pide comer más. Entonces, esas 5 comidas, ¿cómo las tenemos que distribuir? Pues en el desayuno completo, almuerzo y merienda, y comida y cena. En el almuerzo y la merienda, pues el almuerzo pues un bocadillo de unas dimensiones que no sea muy grande tampoco, pero pues un poquito de pan con un aporte proteico que puede ser pues queso, jamón, atún, ¿vale? Para la merienda pues un vaso de leche con galletas o con cereales o un yogur y una fruta, ¿vale? Que nos aportan pues unas calorías que no son demasiadas, pero nos sacian y entonces no llegamos a las comidas principales, comida y cena, pues con ese hambre que nos comemos un plato y medio o lo que haga falta. Y las comidas y las cenas pues también variadas, pues siempre tiene que haber verdura, ya sea tipo ensalada o las verduras cocidas, carne, pescado, huevos o legumbres y una pieza de fruta. Eso es lo ideal.
Algo que a mí me asusta horrorosamente y veo mucho en las comidas, sobre todo en las comidas familiares, que también hay niños pequeños, es el consumo excesivo de azúcar en la bebida. El niño no bebe agua en las comidas, bebe líquidos azucarados. Y como si fuera un deportista de estos de élite que necesitan recomponer el azúcar. Y no lo entiendo. No lo entiendo porque yo siempre les digo que esos niños están completamente azucarados, que no es bueno. No es bueno porque luego están como hiperactivos, no es bueno tampoco para su salud, para su dentadura. Y es una costumbre que se ha establecido demasiado, incluso para callar al niño, dale tal bebida, no voy a hacer marca. ¿Pero por qué? Dale agua, que no hay nada Claro, más sano que el agua. claro. En nuestro cuerpo la mayor proporción que tenemos es de agua. O sea, somos el 60-70% somos agua y la necesitamos. No podemos vivir sin tomar, sin hidratarnos, sin tomar agua. Entonces es algo esencial y tiene que ser agua. Tiene que ser agua porque los productos azucarados se pueden tomar, pero ocasionalmente. No los debemos de tener como hábito diario, sino en determinadas ocasiones. Todo el mundo también nos damos un capricho, que se dice de vez en cuando, pues me doy un capricho. Un capricho es a lo mejor pues algo de dulce que nos gusta. En los niños suele ser siempre esa hamburguesa, que a lo mejor no es tan sana, porque también depende de cómo cocinemos los alimentos, es más Claro, sano o menos sano. claro. Hay una alimentación que a lo mejor no nos parece sana, si está frita quizás, pero cocinada de otra forma. Claro. Hay que aprender también a cocinar los alimentos. Sí, es muy importante. Podemos cocerlos, hacerlos al horno, al vapor, pocharlos. Son formas muy sanas de cocinar que no nos aportan demasiada grasa. Mientras que si los empanamos, los freímos, los rebozamos, pues claro, eso nos aportan grasa y son grasas saturadas, que lo que hacen las grasas saturadas es aumentar nuestro colesterol. Por lo tanto, van en contra de nuestra salud. Veo también que aquí también destacáis el tema del ejercicio. El ejercicio no quiere decir sal a correr la maratón, sino ejercicio es salir a andar y hacer un paseo tranquilamente, pero todos los días tenerlo por costumbre, como tenemos por costumbre lavarnos los dientes, lavarnos la cara, es decir, si lo hacemos como una costumbre más, al final no da pereza. Hay que hacerlo y la verdad notas el beneficio. Siempre se dice, o por lo menos yo lo digo, lo que como pues tiene que salir de alguna manera. Y sobre todo si he comido de más, pues tiene que salir de más. Ando un poquito de más. También habría que crear ese hábito al ejercicio que poca gente tiene. Y volvemos a decir, ejercicio no es dejarnos la piel en un gimnasio. No, no, no. Es algo que tenemos que tener algo habitual. O sea, ejercicio es, en vez de coger el coche para ir a trabajar, si lo puedes permitir, ir andando. ¿Qué te vas a comprar? Voy andando. Pues me voy al parque, tengo ahí unas escaleras, pues subo y bajo escaleras. Esto es lo que tendremos que hacer habitualmente, en vez de utilizar el transporte, pues utilizar nuestras piernas y eso es un ejercicio que deberíamos hacer todos los días, por lo menos media hora, sin que nos demos cuenta. O sea, es como introducirlo en nuestra vida diaria. Y luego sí que es verdad que varias veces a la semana pues estaría bien que hiciéramos un deporte, que ya ahí intensificas un poquito más y mantienes tu forma. Pues natación, tenis, gimnasia, lo que nos apetezca, lo que nos guste. Pasear ya pues una hora o pero eso lo deberíamos establecer igual que comer sano, no podemos hablar de comer sano sin practicar ejercicio a la hora de hablar de una vida saludable. La comida va junto con el ejercicio. Y a los niños tampoco les es tan incómodo como quizás a los adultos hacer deporte, lo tienen ya ahí en el ADN. Los niños tienen Sí, que jugar, tienen que correr, sí. tienen que coger la bicicleta. Y algo también, pues un tanto curioso, es que cada vez hay más niños obesos. Antes decíamos, no, los americanos que comen muy mal, pero ahora también en España hay mucha obesidad.
Y hay varios problemas con eso. Primero, el bullying en los niños. Los niños, a lo mejor sin querer, a veces pues se ríen del típico gordito. Ah, mira este, no sé qué. Ese típico gordito se siente fatal. Y a lo mejor no está gordito porque está mal alimentado. Primero que tienen que mirar, me imagino, será si tiene algún problema. Hay que acudir al médico para que vea que no tiene ningún problema. Y si descubrimos que no y que es la alimentación, controlar esa alimentación. Es muy Claro. importante. Por el bien del niño, sobre todo, porque lo que comes es lo que eres, es salud. Sí, porque lo que está demostrado es que en un alto porcentaje un niño obeso tiende a ser obeso en la edad adulta. Entonces, debemos evitarlo. Debemos evitarlo y poner, pues poner remedio en la alimentación y en el ejercicio físico. Seguimos luego hablando de la alimentación, pero ahora vamos a hablar de estas posturas que hacemos. Las posturas lo hacemos todos. Estamos hablando y vamos ahí, tit, 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 y nos vamos encogiendo. Eso pasa también incluso muchas veces cuando estamos sentados, estamos mal sentados, las piernas, la espalda, y sobre todo con los niños, con esas mochilas que llevan, que pesan un primor, que parecen todos que lleven ahí una joroba, que van andando, y eso el día de mañana debe ser horroroso. El hábito postural es algo que hay que ser muy, muy, muy constante en ello. Pues si la alimentación es un hábito saludable para promover la salud y prevenir la enfermedad desde la edad, desde la niñez, porque es cuando ellos van adquiriendo esos hábitos como habituales y como suyos. Entonces es en la niñez cuando tenemos que actuar y ahí estamos Patricia y yo en los coles, pues dando y machacando esa información, ¿vale? Ellos son esponjas y saben lo que hay que hacer. Sí que cuesta mucho mantener a un niño sentado durante muchas horas, ¿eh? Pero ellos tienen que aprender a sentarse bien, a estar de pie bien, a estar a cómo cargar las cosas que cargamos, cómo transportarlas y trasladarlas. Y realmente el tema de las mochilas escolares, que luego hablaré muy mucho de ello, pues me parece que realmente los niños pues llevan las mochilas que les compran los padres. Por eso luego voy a daros una serie de consejos donde os voy a decir realmente cómo hay que comprar una mochila para tu hijo. Porque yo hay muchos niños, y sobre todo por los más pequeñitos, de primero de primaria, llevan unos mochilones que yo les digo, tú podrías vivir dentro de esa mochila. O sea, es que son enormes. Entonces, realmente, pues sí, son preciosas, son con unicornios, con brillos, con princesas, son preciosas. Pero realmente estamos fastidiando desde esa edad la espalda de nuestros hijos. Y es lo que no queremos que suceda. Y para eso estamos ahí dando caña. Yo muchas veces les arreglo las mochilas, ¿eh? Damos charlas sobre higiene postural, porque es básico para evitar los problemas de salud de su espalda a lo largo de la vida. O sea, si tenemos unos hábitos de higiene postural y los vamos machacando y los vamos diciendo y los vamos haciendo, pues al final tendremos niños con una buena higiene postural y una espalda perfecta. Porque el problema es que no sentarnos bien y no llevar y cargar las mochilas de forma adecuada es lo que nos producen tener esos problemas. Ya no, claro, de pequeños no se dan cuenta, pero de mayores es cuando nos damos cuenta de, ay, y yo se lo digo en las charlas, les digo, cuando seamos mayores me diréis, ¿cuánta razón tenías con cómo me tenía que sentar bien? Porque eso es básico y es importantísimo, ¿vale? Entonces, quería hablar de la estructura de nuestra espalda. Nuestra espalda está formada por vértebras. En esas vértebras, entre cada vértebra hay un disco intervertebral y a su vez, pues hay una serie de ligamentos, tendones, articulaciones que nos dejan movilizarnos. Pero realmente con la espalda no tenemos que hacer fuerza. Esos huesos no están preparados para hacer fuerza. Sí que están preparados nuestros brazos y nuestras piernas. Con lo cual, ¿qué hay que utilizar y hacer cuando tengamos que levantar, subir peso? Pues tenemos que utilizar los brazos y las piernas. Nunca la espalda, por favor, nunca la espalda. Porque a partir de ahí es cuando vienen las lesiones. Y Patricia, a partir de ahora daremos charlas de lo que llamamos ergonomía o higiene postural.
porque el objetivo principal de la higiene postural es que tengamos unos niños que mantengan esa espalda perfecta a lo largo de su vida. Aparte, la espalda tiene tres curvaturas naturales, la del cuello, la del dorso y la de las lumbares. Vista desde frente, la espalda es recta, pero vista del lado lateral es tiene esas curvaturas, y lo que nos interesa es que los niños mantengan esas curvaturas. Los niños, acabo de atender a un niño que le dolía mucho en la cabeza, y explorándolo he sospechado que el dolor era de espalda. Claro, los niños de primero de primaria no vienen a quejarse que les duele la espalda, pero los niños de quinto y de sexto ya vienen a decirme: me duele la espalda o me duele la cabeza, ¿vale? Entonces, algo estamos haciendo mal, señores, papás, mamás. Los niños saben la teoría, les cuesta estar sentados y estar bien sentados, pero los niños saben la teoría, pero somos los padres los que tenemos que intentar seguir las instrucciones que os damos. Por eso adjuntamos fotos, que también veréis, de cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Son niños que están creciendo, su estructura ósea aún no está muy definida, y como tú bien dices, esas mochilas pesan demasiado para ese cuerpecito, y esa columna vertebral, esos discos vertebrales se van chafando, se chafan, y eso en un niño que está creciendo es lo peor que podemos hacer. Hay papás que dicen: bueno, lo soluciono, le compro una troller, llevan ahí pues su maletita, que no sé lo cómodo que será estar arrastrando una maleta también que pesa lo suyo así. Entonces hay veces que no sé si es peor el remedio con la enfermedad que decimos. Sobre las trolley, yo quería decir, sobre todo este año con el tema COVID, no es bueno llevar mochilas con rueditas, porque luego hay que desinfectarlas, ¿eh? No podemos ir llevando todo lo que hemos traído de casa, arrastrándolo, llevándolo a nuestro cole. Entonces, si nosotros todos los días en el cole nos limpiamos los pies y desinfectamos, también tenemos que desinfectar las mochilas trolley. El problema de las mochilas trolley también es que pesan demasiado, porque para subir las escaleras ellos tienen que ponerse la mochila puesta. Entonces ya no solo es el peso de la mochila, es el peso de la mochila más la trolley, con lo cual este año yo sí que recomiendo que tengan mucho cuidado los padres con las cosas que sus hijos meten en las mochilas, ¿eh? Porque realmente yo me paso el día mirando mochilas, y hay niños que ya están cuartos de que vaya yo detrás de ellos cuando llegan al cole, de pesarle las mochilas, y lo comento con los profesores: ¿es necesario que lleven tantas cosas? Y entonces abrimos la mochila y realmente no es necesario que transporten tantas cosas, ¿eh? Con lo cual, es lo que tienen que trasladar es lo mínimo este año por el tema COVID, por también prevenir enfermedades, por no llevar y traer tantas cosas de casa. Hay posturas también que inconscientemente los niños hacen, no solamente en el colegio, sino también en casa cuando se ponen a estudiar. Están así, están agachados. Hoy en día todos también con el ordenador lo tienen demasiado bajo, están también así, sobre todo a la vista, horroroso, tanta iluminación, el móvil, que pasan muchas horas también con el móvil, y el móvil es el cuello, ¿verdad? La zona esta, se la van a destrozar, y son cosas que a lo mejor hacemos sin darnos cuenta, pero eso día a día, hora, otras horas, incluso cuando están sentados, cruzar las piernas. Bueno, sí que es verdad que veréis el tríptico de la higiene postural, que a mí me encanta y que les suelo hacer fotocopias para que lleven a casa, para que sepan cómo tienen que sentarse. Ellos lo saben. En el tríptico aparecen las imágenes de niños sentados, bien sentados y mal sentados, ¿vale? Entonces, en clase, realmente a diario nos encontramos más niños mal sentados que bien sentados. Y en cuanto les dices: fulanito, no estás bien sentado, todos y se cuadran, ¿vale? Entonces es súper importante cómo sentarse en la silla, porque realmente es uno de los factores de riesgo el estar mucho tiempo sentado. Están mucho tiempo durante el día sentados, están en el colegio, luego los deberes, viendo la tele, jugando con la consola, viendo el móvil, ¿vale? Entonces,
hay que estar bien sentado y tenemos que parecer un 4, ¿eh? Nuestra espalda tiene que hacer un ángulo de 90 grados con nuestras piernas y las piernas un ángulo de 90 grados con las rodillas, los pies apoyaditos en el suelo y los brazos en la mesa, ¿vale? Y si hace falta a la hora de hacer deberes, pues que tengamos un atril, ¿eh?, en el que los niños no tengan que encorvarse para hacer los deberes, sería lo ideal. Hemos hablado de las mochilas. ¿Cómo deberían ser esas mochilas? Porque seguro que hay algún papá que se ha quedado en casa diciendo, ¿y cómo debería ser la mochila ideal que no dañara la espalda de mi hijo? Pues las mochilas que tenemos que llevar, que deben de ser seguras, cómodas y saludables para la espalda de nuestros hijos. A ver, tienen que tener ciertas dimensiones. Deben de ser. La altura no tiene que ser mayor del tronco de nuestros hijos. Por favor, son muy bonitas, preciosas, dinosaurios, princesas, ¿vale? Pero lo importante es cómo van a afectar a la espalda de nuestros hijos. También tienen que tener poca profundidad. Los niños no deben de llevar y traer muchas cosas al cole. Primero por el tema COVID y segundo por su espalda. Y tiene que ser de una anchura que no sea superior a la de sus hombros, ¿vale? Esas serían las dimensiones. Las correas. Las correas tienen que estar bien adaptadas al cuerpo y por eso tienen unos arneses para poder adaptarlas, ¿vale? Y tienen que estar, si puede ser, acolchadas para que no hagan daño a la espalda. Otra cosa que tenemos que hacer en casa cuando los niños preparan la mochila es no llevar un peso excesivo. A ver, yo esto siempre se lo digo a ellos, que es una tarea que tienen que hacer con los papás, porque a veces los papás no somos conscientes del peso que nuestro hijo lleva. El peso que puede soportar la espalda de nuestro hijo es el 10% del peso real de nuestro hijo, como mucho el 15%, pero lo ideal es el 10%. Entonces yo tengo que pesar a mi hijo, mi hijo pesa 30 kilos, la mochila de mi hijo no debería de sobrepasar los 3 kilos, ¿vale? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se pase de ahí va a dañar la espalda de nuestros hijos y sobre todo en la niñez. Es súper importante, por eso yo les cojo las mochilas, les sospeso y en ocasiones hablo con los padres directamente. Oye, ten cuidado que la mochila de tu hijo, hay niños que son delgaditos, pequeñitos y llevan unos mochilones que yo les digo, podrías vivir dentro de la mochila. Y es que es verdad, entonces es importante que estén bien adaptadas y desde luego que no lleven más del peso adecuado, porque eso sí que es terrible. Eso ahí, los discos intervertebrales, los ligamentos y toda la columna vertebral se van al traste, ¿eh? Y es por eso que los de quinto y sexto ya les duele la espalda, porque realmente llevan mucho peso en la mochila y les duele. Y otra cosa importante es cómo distribuimos la carga de las mochilas. A ver, las cosas más pesadas y más grandes deben de ir justo al lado de la espalda e ir distribuyendo el peso a cosas más pequeñitas y más finitas, hasta las que llevan menos peso. O sea, la mayor carga tiene que estar justo en la espalda y luego lo más pequeño tiene que ir poniéndose detrás para que la postura sea la correcta. Eso lo saben porque, y en las fotos que aparecerán, está. ¿Cómo transportar las mochilas de una forma segura? Pues la mochila debe ir cargada a los hombros, como he dicho antes. Si llevan trolley, vamos a ver, no vamos a cambiar todas las mochilas de los escolares porque ahora estoy diciendo yo esto, evidentemente, los padres me pueden picar, porque llevan unas mochilas preciosas, pero no son las adecuadas. Entonces, esto a partir de ahora, cuando tengáis que comprar la mochila de vuestros hijos, tener en cuenta todas estas directrices que yo os estoy dando. Es importante que si llevan trolley, la lleven pegada al cuerpo, ¿vale? No estirando, porque estirando van forzando la musculatura del hombro, girando la espalda, y ahí es donde, y además corriendo, o sea, es que bajan al cole corriendo,
estirando las mochilas, ¿vale? Entonces eso no es lo adecuado. Por eso no me gustan las trolley, porque no las saben llevar. Y lo que podríamos hacer, si queréis que lleven trolley, pues es llevarlo como el carrito de la compra, el peso hacia adelante, ¿vale? Empujando la mochila hacia adelante con las dos manos. En vez de llevarla así, hacia atrás, hacia adelante, o bien pegadita al cuerpo. Pero ya os digo que ellos tienen tanta vitalidad que empiezan a correr y la mochila se queda detrás y su cuerpo delante. Y eso es fatal para las mochilas. Yo les llamo la atención, pero claro, es que al final me paso el día llamando la atención y realmente es algo, estos hábitos hay que repetirlos y decirlos. Otra cosa, ajustar bien las correas a nuestra espalda. Y nunca deben de sobrepasar la cintura, por favor. Esto es un tema que empezaron los adolescentes a llevar la mochila por debajo del culete y ellos lo han copiado, porque antes la llevaban bien, pero ahora la llevan todos por debajo del culete, pues como queriendo ser más mayores o no sé bien por qué. Todas las mochilas llevan sus correitas para ajustarlas bien a la espalda y que no sobrepasen la cintura del niño. Por eso es importante la altura de la mochila. Y poco más que decir, evitar que ellos fuercen la cabeza, que vayan encorvados, porque muchas veces, claro, les pesa la espalda y van encorvados, entonces se hacen daño en la espalda a nivel cervical y ese es doloroso y da muchos problemas en la edad adulta. El cuello y el tronco deben estar alineados para mantener esas tres curvaturas que he comentado antes. Entonces, todo eso sobre las mochilas, quería comentaros. Pues pienso que para fijar más la imagen en los papás, muchos papás que hacen senderismo, se van a andar por ahí, como llevan ellos las mochilas, que seguramente recuerdan ajustársela muy bien al cuerpo, porque cuando llevas unos kilómetros la mochila molesta, entonces tú mismo te la vas ajustando, que piensen eso mismo en sus niños que están creciendo, volvemos a insistir, ese cuerpo está creciendo. Está creciendo y es el momento de evitar problemas graves de la espalda, o sea, yo empiezo las charlas diciendo, a ver, ¿en casa hay alguien que se queja de la espalda? Y entonces todos levantan la mano, realmente en la edad adulta, pues estas instrucciones no las teníamos, pero ahora estamos dando caña porque nos parece súper importante la higiene postural de los niños para tener unas espaldas sanas. Toda la educación para la salud que Patricia y yo damos en los coles realmente es para tener adultos saludables. ¿Qué es lo que queremos? Tener adultos saludables, adultos con una buena alimentación, adultos sin dolor de espalda, y adultos sanos. Entonces, eso es nuestro principal objetivo, tener adultos sanos. Y ellos, creerme que nos hacen caso, nos hacen caso y saben. O cuando ya entras a una clase, a ver a un niño o a dar una charla, ya todos se cuadran y se ponen. Entonces, que no hace falta que vayamos a las clases para decirles, siéntate bien. O sea, que ellos, por eso empezamos desde muy pequeños a dar estas charlas. Y estoy convencida de que muchos niños educarán a sus padres gracias a vuestras charlas, ¿eh? Yo han venido, me han empezado a contarlo y que tengo las piernas cruzadas bajo de la mesa, enseguida las he descruzado. Digo, cierto, tienen toda la razón del mundo. Es verdad, es algo que hacemos inconscientemente y luego decimos, ay, que nos duele la espalda, pero porque lo estamos haciendo mal. Todo el mundo conoce también la pirámide nutricional y sobre todo los niños. Los niños en la parte de abajo ponen la bollería, los helados, los productos azucarados, ¿no? Todo lo contrario, esa parte tan amplia es para la alimentación sana. Eso debería ir al final, en la puntita del iceberg de esa pirámide. Los adultos la conocen, todo el mundo la conocemos, pero ¿le hacemos caso a esa pirámide? Pues no siempre, la verdad. Tenemos que ser sinceros. Ahora vais a ver la imagen de la pirámide, ¿vale? En la pantalla. Os la voy a explicar, ¿vale? Cómo hay que distribuir esos alimentos. En la base tenemos los alimentos que tenemos que tomar diariamente y en varias ocasiones. ¿Qué alimentos son? Pues arroz, pasta, patatas. Estos alimentos tenemos que tomarlos de 4 a 6
O sea, tenemos que tomar 4 o 6 raciones diarias, ¿vale? Verduras, frutas, hortalizas, 5 raciones diarias, ¿vale? Lácteos, de 2 a 4 raciones diarias, y el aceite de oliva, muy sano, ¿vale? Una grasa muy saludable, que son sobre unas 3 cucharas soperas, ¿vale? Eso sería la base de la pirámide, los alimentos que tenemos que tomar con más frecuencia. En la parte intermedia, ¿vale? En el nivel intermedio tenemos los que tenemos que tomar, pero ya varias veces a la semana, ¿vale? Ya no son diarios. En este nivel tenemos carne, pescado, huevos, legumbres y frutos secos. Carne, la mejor carne que podemos tomar para no aumentar esas grasas saturadas, ¿vale? En nuestro cuerpo, pues es la carne magra, que es, por ejemplo, la de pollo y la de pavo, ¿vale? Los pescados, pues los que nos aportan omega 3, que son unas grasas insaturadas muy saludables para nuestro corazón, ¿vale? Son los pescados azules. Está el salmón, las sardinas, el atún, ¿vale? Esos pescados son súper saludables. Luego, los huevos, pues podemos tomar de 2 a 4 a la semana, ¿vale? Aproximadamente. Y que me quedan las legumbres, que tienen unas proteínas que son súper saludables, ¿vale? Las proteínas vegetales, que si en una comida las juntamos con cereales, arroz, por ejemplo, pan, hacemos que ese plato tenga un valor energético, con un valor, vamos, buenísimo, ¿vale? Con unas proteínas súper saludables, que nos van a poner fuertes y aportar, pues, mucha salud a nuestro cuerpo, ¿vale? Y los frutos secos también son muy importantes, por ejemplo, las nueces también tienen omega 3. Se puede tomar de 3 a 7 veces a la semana, pero son, nada, un puñadito y mejor crudos, ¿vale? Nada de fritos, con salados, pues nueces, avellanas, almendras, crudas, ¿vale? Eso sería el nivel intermedio, ¿vale? Que tenemos que tomar varias veces a la semana. Y luego en el vértice, como tú explicabas muy bien, pues ahí son los alimentos que tenemos que tomar ocasionalmente. Ahí pues está pues los helados, los embutidos, también hay que tomarlos ocasionalmente porque tienen mucha, mucha grasa, ¿vale? Mejor dejarlos para ciertas ocasiones, ¿vale? Dulces, refrescos, como hablábamos antes, ocasionalmente. Diariamente, agua, de 6 a 8 vasos diarios, ¿vale? La bollería, las patatas fritas de las bolsas, ¿vale? Que van en bolsa, eso para grandes ocasiones, ocasionalmente, ¿vale? Y la pirámide, pues, se consta de eso, la base, la parte intermedia y el vértice, de mayor a menor frecuencia, ¿vale? Algo también muy importante es que coman frutas y verduras de temporada. Muy bien. Que hay personas que dicen, bueno, pues voy a la frutería y cojo cualquier cosa. Fíjense lo que es de temporada. La naturaleza es muy sabia. Ahora llega el frío y ¿qué aparece? Aparecen las naranjas, vitamina C, para no constiparnos. Si nos damos una vuelta por nuestros montes y nuestras huertas, que aquí tenemos la suerte de poderlo hacer con una facilidad impresionante, nos damos cuenta de lo que está creciendo. Y eso crece ahora por algo. Entonces, seamos sabios y aprendamos a comer frutas y verduras de temporada. Sí, muy importante. Las tenemos en todos los mercados, a un precio muy asequible, porque en otros países pues la fruta y la verdura pues es algo muy caro. Aquí pues tenemos la suerte de tener nuestras huertas, nuestros campos, ser algo que a nivel económico también puede ser que unas sean más caras que otras, pero nos lo podemos permitir. O también plantar nuestro huertecito, si puede ser. Eso también es una buena idea para hacer ejercicio y recolectar alimentos naturales. 2 en 1. Sí. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Hemos hablado de alimentación, de higiene postural, pero igual se me han quedado algunas cuantas preguntas, porque la verdad es que estos temas yo no pararía nunca de preguntar. Soy una curiosa, pero algo se me habrá quedado en el tintero. Dime, Santa. A ver, yo realmente quisiera llamar la atención
de esos almuerzos saludables y de esos desayunos saludables. Sí que es verdad que una vez al año a los de tercero de primaria se les estaba haciendo el desayuno saludable, ¿eh? Y entonces, pues las últimas veces hacíamos venir a los padres para que participaran de ese almuerzo y realmente les ponemos lo que ha dicho Patricia. Y había niños que alucinaban porque no sabían lo que era una almendra. O sea, un niño de la comarca que no sepa lo que es una almendra pelada, pues a mí me llamó muchísimo la atención. Lo que también me llama la atención, y estoy contenta porque veo que hemos mejorado a la hora de llevar los almuerzos al cole. Son mucho más saludables. Traen piezas de fruta, traen algunos frutos secos también. Y ya cada vez se ve menos, pero se sigue viendo, bollería, zumos en brick, batidos en brick. Yo siempre les digo que sean naturales. Si es batido, el batido natural no nos lo podemos llevar al cole. Y el zumo natural no nos lo podemos llevar al cole. Pero es que tienen tantas calorías, tanto azúcar, que lo único que va a fastidiarles es la salud y desde luego su dentadura, que no es necesario. He visto gran mejoría en mis 5 años que llevo de enfermera escolar, he visto una gran mejoría en el tema de los almuerzos, pero me da tristeza mucho que hay muchos niños que a diario traen bollería industrial, que realmente es mucho más cara que si les ponemos un bocadillo de jamón, ¿eh? O un bocata de atún, o les ponemos una pieza de fruta. Les sale mucho más rentable lo sano. Comer sano es mucho más barato que comer comida basura, pizzas, ¿vale? Hamburguesas del Burger King, perdón, no puedo decir, pero bueno, sí. Todos los tenemos en la mente, ¿no? Entonces, yo ese cambio lo he visto y me ha gustado ese cambio, con lo cual animo a los papis a que sigan haciéndolo y haciéndolo bien. Y yo creo, también quería decir que como padres y madres tenemos que dar ejemplo. Si nosotros mismos no llevamos una alimentación variada y equilibrada, pues nuestros hijos somos su modelo a seguir. Entonces, pues es muy importante que nos cuidemos todos en la familia. Y pues intentemos hacer las comidas juntos, las mayores posibles. Está claro que pues trabajamos fuera de casa y a veces no es posible, pero las que se pueda, pues hacerlas juntos, apagar la tele, hablar, comer tranquilamente, masticando, saboreando cada bocado, no engullendo, ¿vale? Hacerlo como algo también saludable, el momento de la comida. Pues estamos hablando de la salud de sus hijos, piensen mañana cuando les pongan el desayuno y le pongan el almuerzo, ¿qué les están poniendo? Porque lo que les están poniendo va a depender mucho de cómo ellos crezcan, de sanos y de alegres y de fabulosos. Son sus hijos, les están dando consejos, pero son sus hijos, son ustedes los que tienen que procurar que crezcan sanos por su bien y por el de ellos también. Así que vamos a fijarnos un poco más, vamos a hacer caso y como decía ahora Patricia, ustedes son su ejemplo, ellos se fijan en todo lo que ustedes hacen. Si le están diciendo al niño come bien y usted no está comiendo bien o hace ejercicio y usted no está haciendo ejercicio, pues tampoco está haciéndole ningún flaco favor. Así que eso es en comuna, toda la familia unida, porque la salud es lo más importante que tenemos. Nos estamos dando cuenta ahora, temporada COVID, sí. Pero es algo que nos tenemos que dar cuenta siempre, que la salud es muy importante, que nosotros tenemos una máquina que le llamamos cuerpo, y que esa máquina tiene que estar bien nutrida, bien engrasada y bien cuidada. Yo hace poco me acordaba del super ratón cuando éramos nosotros, un ratón que decía que no nos olvidemos de vitaminarnos y mineralizarnos. Exacto. Y piensas, ¿qué razón tenía el ratón, verdad? Sí, ya en aquella serie del ratón, de super ratón, nos estaban dando información saludable y es importante. Bueno, yo quería que como última imagen podáis ver la evolución del hombre. Es una imagen curiosa que yo primero me hizo gracia y luego me dio mucha rabia. Es una imagen que podréis ver ahora y está desde la imagen del mono, ¿eh? Cómo iba el mono,
Luego ya el hombre se hace erecto y estamos volviendo a las posturas del mono, con el ordenador, con la tablet, con lo cual vamos a seguir siendo el homo erectus que tenemos que ser y no acabemos como el mono, porque la espalda de nuestros hijos está sufriendo a diario. Y como última parte, Patri y yo, aunque no toque, pero sí que queríamos, pues por ejemplo, yo quiero hablar de las mascarillas en los niños en los coles, ¿vale? Es importante que las mascarillas, si son higiénicas, se cambien a diario, y si son de tela, se laven a diario, ¿vale? Yo tengo casos en los que tengo que estar continuamente poniendo notitas en las agendas de los niños, y eso es triste. O llevan mascarillas que deben de llevar filtro y no lo llevan, y esto es importante para la salud de vuestros hijos, para la salud de vuestros hijos, para la vuestra y para la de vuestros padres, que son los que al final pagan el pato y son los que realmente sufren realmente el COVID, y que muchos caen en el camino, con lo cual es importante. Tenemos que dar tenemos que decir que los coles realmente tienen que estar tranquilos los papás, porque los coles son coles seguros, y realmente los de Segorbe, que es en los que estamos Patricia y yo, son coles seguros en los que las cosas se están haciendo muy bien. Realmente no está habiendo casos, los niños están aprendiendo un montón, saben perfectamente lavarse las manos, ponerse el gel, las veces que haga falta, ¿vale? Entonces, pues tener claro que realmente los niños en el cole va a ser difícil que se infecten, ¿vale? Donde se van a infectar fue a la salida del cole, cuando ya no están en su grupo burbuja y están, pues, combinados con otros niños, y no haciendo las cosas bien. Entonces, tranquilidad por los coles, porque son coles seguros, y tener mucho cuidado una vez los niños salgan del cole. Sí, ¿y Patricia? Sí, pues eso, lo mismo que has dicho tú, tener mucho cuidado con el tiempo de ocio y las reuniones, ¿vale? Porque ahí se está viendo claramente que es donde surgen los contagios, ¿vale? Entonces, de eso tenemos que tener muchísimo cuidado, y nosotros queremos agradecer y dar, vamos, la enhorabuena a la comunidad docente, educativa, y a todo el personal del colegio, porque lo están haciendo súper bien. Se están respetando todas las recomendaciones y normas que deben de seguir, y lo están haciendo genial. Entonces, queríamos agradecer también pues el trabajo y el esfuerzo que están haciendo los profesores, maestros, maestras, personal de limpieza, comedor, todos en general. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a las dos por vuestro ejemplo, por vuestras palabras, por todo el conocimiento que les aportáis a los más pequeños, que son esponjas, y gracias a vosotras van a ser niños bastante responsables en estos temas. Y muy importante, enfermeras escolares en todos los colegios. Gracias.